Good morning, this is teacher Jacob, and this video is for 7th grade. This class is going to be about grammar class, okay? So don't forget to write on your notebook the date. Today it's August 12th. So this grammar is going to be a review from all the units. Unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 units. So pay attention to this review, these topics. If you don't understand, my suggestion is when we have the virtual class, you can ask me and then I can help you, and then I can explain to you one more time about this. All right, so we have a study around 10 topics from unit 1 to unit 7. So we have 10 topics about grammar, okay? So let's review this class in English and also in Spanish, okay? Not only English, it's gonna be in Spanish in order to be clear, and perhaps you can understand pretty well this review. So let's go, let's come on, let's practice. Now, vamos a hacer el repaso de los 10 temas de gramática del grado séptimo. Entonces, el primer tema que todos deben de saber va a ser el verbo to be. Entonces, recuerden que esa palabra to be, básicamente lo que ustedes deben de acordarse es que se transforma en tres palabras. Am, is, are. ¿Listo? En otras palabras, para poderse aprender el verbo to be, si ustedes se dan cuenta, son tres palabras. Son, tienen que saber que am siempre va con I, que is siempre va con las terceras personas, ¿cierto? Y que are va con los plurales, con you, we y they. Eso por un lado. Por otro lado, deben de saber que estas tres palabras también son signos de pregunta. Por eso es que are you happy, are you in the class, is she my mother, is she my sister, lo que quiera, pero debe entender que eso se utiliza para hacer preguntas. Y el verbo to be en términos generales debe saber que esto es soy o estoy, esto es o está. Este sí tiene muchos significados porque es tú eres, tú estás, nosotros somos, nosotros estamos, ellos son y ellos están. No vamos a enfatizar mucho porque esto ya lo deben de saber. Luego que vimos el verbo to be, vimos la palabra there y la palabra is. Tienen que recordar que esta palabra, en términos generales, la palabra is, que viene del verbo to be, siempre va a indicar singular. Y que para nosotros estas dos palabras significan I. ¿Sí? Entonces, there is I, y la palabra they are es I, pero plural, de más de dos cosas. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto en términos generales. Entender que este es un signo de pregunta también. O sea que si yo pregunto, is there, ahí sería singular. ¿Hay un león? ¿Is there a lion? Y si va así los plurales, entonces sería are there, y ya no utilizo la palabra a porque a es singular. Are there some lions? Y ahí terminaríamos con el there is y there are. Si hay algún, aquí la clave es aprenderse las dos palabras. There is, there are. Bueno, hay algunas ocasiones que se hace una unión muy rápido para hablar y se dice there's. O there are, si lo dejan así, claro. So there is, there. Vamos para el otro tema. El otro tema se llama presente simple.
Pero en este caso, miren que ustedes se aprendieron o deben de saberse ya 1, 2, 3 verbos. Para el siguiente tema, que es Simple Present, básicamente es que ustedes, los estudiantes, en este momento ya se sepan 30 verbos. O sea que aquí van 3 más 3 serían 33. Entonces, verbos como copy, study, los más fáciles, eat, work, play, learn. Estos son verbos. Y de estos verbos deben de saberse en 30 ya todos. Más es 3 serían 33. Entonces, deben de saberse en este momento verbos. Speak. Después de que no sabemos verbos, ahora sí vamos para el presente simple. ¿Y qué habla el presente simple? Básicamente, el presente simple nos va a hablar de las terceras personas, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber qué es tercera persona. Entonces, en términos prácticos, terceras personas son 3 pronombres. She, he, it. Esto es lo que se llama tercera persona. 1, 2, 3. Estas terceras personas siempre hacen referencia a singular, o sea, a una sola cosa, a una sola persona. ¿Sí? De estas terceras personas, yo debo aprenderme 3 cosas. La primera y la más importante es agregar una S al verbo. Entonces, si yo tengo un verbo de estos, por ejemplo, eat, yo tengo eat, entonces I eat, yo debo agregarle una S. La segunda regla es aprender a hacer preguntas con does. Does es como si fuera un signo de pregunta como el de acá. Entonces, en este caso, no se le coloca S a los verbos porque el does ya la lleva. Y la tercera regla, por decirlo así, que deben de aprender es a decir no. Un no, esto en términos prácticos para nuestro español, es un no. Y este no es, aquí tampoco se le coloca S al verbo porque ya lo lleva acá. Quiere decir que no para ella, she doesn't, ella no. Eso es lo que hemos visto en terceras personas. Vamos a hacer un pause y miramos el presente simple otra vez. Bueno, hablando de terceras personas, hay 3 reglas. Entonces, cuando decimos que she, decimos que cuando hacemos una afirmación, tenemos que colocarle la S. She works in her house. Pues aquí lo más interesante de la primera regla es entender que debo colocar la S al verbo. Esta es la primera regla. Agregarle la S al verbo. Esto sería la primera regla. She works in her house. Esto lo utilizamos básicamente para las oraciones afirmativas o positivas. En el segundo, dice que vamos a hacer preguntas. Entonces, para hacer preguntas con tercera persona, utilizamos does. Does para nuestro español es como si fuera un signo de pregunta. Entonces, como en inglés no existe el signo de pregunta al principio, sino solamente al final, entonces por eso colocan does. Does. Y note que coloco she. Y cuando llego a work, ya no coloco works, no coloco esta S porque aquí ya la lleva el does. Entonces sería como colocar 2 S, por eso es contradictorio. Pero cuando hago preguntas no coloco la S al verbo. Does she work in her house? Y lo que hago es colocar el signo de pregunta. Algo muy importante que en el examen le puede salir es que si yo pregunto con does, debo responder con does. Por ejemplo, does she work in her house? Yes, she does. Y eso quiere decir un sí. Pregunto con does, respondo con does. O no,
She doesn't. Vea que pregunto con that y respondo con doesn't. Recuerde que esto es un sí educado o un sí señor y este es un no señor, muy educado. ¿Sí? Como expresión. Tres palabras para decir sí, tres palabras para decir no. La tercera regla dice que yo debo aprender a decir no. Entonces, cuando yo tengo she, entonces, y quiero decir no, pues debo utilizar la palabra doesn't. She doesn't. Entonces, ella no, vea cómo se escribe no en inglés, doesn't. Insisto, para las terceras personas, she doesn't work in her house. Y ahí diría, ella no trabaja en la casa. Note que aquí no le agregamos ese porque ya la lleva acá. Igual que la pregunta, no le colocamos ese porque aquí ya la lleva. Muy bien. Eso es lo de terceras personas. Ahora vamos a ver el presente simple. Básicamente, del presente simple, lo que debemos de saber es que, así como terceras personas eran tres pronombres, el presente simple son cuatro pronombres. Entonces, presente simple hace referencia a estos cuatro pronombres, a los plurales y al singular. I, you, we, they. Eso es en lo que se llama presente simple. Y ya en terceras personas serán tres reglas, por decirlo así, tres cosas que deberíamos de aprendernos. Agregar la S, hacer la pregunta con does y utilizar la palabra doesn't como no. En presente simple es no son tres, sino son ya solamente dos. Quiere decir que lo único que me voy a aprender, las dos cosas, es aprender a decir o hacer preguntas. Este do es un signo de pregunta y aprender a utilizar la negación, que es don't. Don't, insisto, es como si dijera un no. I don't know, yo no sé. I don't understand, you don't understand me. We don't understand. Si yo quiero decir con she, debo usar doesn't. She doesn't understand me. Si ve que doesn't es para terceras personas y don't para el presente simple, para estos cuatro pronombres. Muy bien, eso quiere decir que aquí no lleva ese en presente simple. Eso es como las reglas que debo aprenderme. Por ejemplo, yo digo, puedo usar cualquiera de estos cuatro pronombres. Nosotros. Nosotros, y debo saber verbos, insisto. Si no me sé verbos, no podemos hacer nada. We play soccer. We play soccer. We play soccer today. Nosotros jugamos fútbol hoy. We play soccer today. Si ve que aquí no hay S's ni nada, esta sería la afirmación. Si yo quiero pregunta, entonces lo primero que debo de hacer es colocar el auxiliar do. Recuerden que do es para pregunta. Do we play? Do we play soccer today? Y ahí quedaría la pregunta. Entonces, pregunta, y ese sería el signo de pregunta, do. Por eso, habían que hacer una encuesta con el do. Do you play soccer? Do you like the school? Do you like the teachers? Do you study English? Do you play soccer? Do. Preguntas con do. Muy bien. Y la negación, vea que la negación, básicamente nosotros, we, y para decir no, pues utilizamos la palabra don't. Quiere decir que la palabra en inglés no se hacen dos palabras, doesn't o la palabra don't. Tienen que saber manejar cuál, doesn't para terceras personas y don't para presente simple.
We don't play soccer. We don't play soccer. We don't play soccer today. Hoy no jugamos fútbol. We don't play soccer today. All right? Muy bien. Otro tema que vamos a ver es el pasado. Aquí ustedes, importantísimo. Vamos a ponerle pausa un momentico. Bueno, ahora otro tema que vamos a ver es el pasado simple. Y para eso el verbo to be en pasado, lo primero que debemos de saber son verbos. Y eso era una clase que nosotros teníamos. Primero, los verbos en pasado se dividen en dos. En regulares y en irregulares. ¿Cuántos debemos de aprendernos? Básicamente en séptimo está bien 30 y 30. Ah, no, aquí habíamos dicho 20 y acá 30. Que pueden ser 40, pueden ser más, ¿no? La idea sería, pues, aumentar más. ¿Qué son los verbos regulares? Pues son todos los que terminan en ed. Entonces debo buscar verbos que terminen en ed. Entonces la palabra love es un verbo y le coloco ed. El verbo like es un verbo y le coloco ed. El verbo start, empezar, y le coloco la terminación ed. La palabra need y le coloco ed. O la palabra help, ayuda, y le coloco ed y ya quedó en pasado. Entonces, resumiendo, los verbos regulares son fáciles en la medida que solo hay que colocarle la ed. Quizás lo más difícil es la pronunciación. Eso sí varía un poco, porque en inglés y en español es lo mismo. Uno dice comer, comí, y el verbo cambia la pronunciación y la escritura. En inglés también start, presente, started, en pasado, o started, y cambia un poquito la pronunciación. Pero hoy no vamos a ver la pronunciación. En cambio, los irregulares son los que cambian la pronunciación y la escritura. Entonces, si yo tengo el verbo, si yo me sé el verbo go, entonces, si yo quiero decir ir y en pasado fue, entonces mire que cambia la escritura y la pronunciación. Went. Aquí es donde debo saberme en la página 136. Está en el listado de verbos que debemos de estudiar. Speak. Entonces, speak es hablar. Pero en pasado, pues coloco spoke. ¿Sí? ¿Cuál más? Bueno, dejemos ver. Ver en inglés es see, pero en pasado es saw. Entonces, entender que en inglés los verbos se dividen en dos, regulares y irregulares. Irregulares son los que cambian la pronunciación. De go pasó a went, de speak pasó a spoke y de see pasó a saw. Muy bien, eso es como para que tengan claro eso. Aquí debo aprenderme 30 verbos y aquí 20. Listo, hay que buscarlos en internet y aprendérnoslos. Bueno, en el libro también existen los irregulares. Hay un listado como de 60 verbos, pero con que se aprendan la mitad está bien. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a hacer el pasado simple. Vamos a ver. ¿En qué consiste? Simple past. Pasado simple, en términos prácticos, hace referencia al auxiliar did. Did es un signo de pregunta y se utiliza para todos los pronombres. Aquí no hay diferencias entre tercera persona, no. Aquí son todos los pronombres. I, you, she, it, it, we, los estoy colocando en desorden porque es posible. O sea, todos los pronombres utilizo con they. ¿Para qué se utilizan estos verbos en pasado? Solamente se utilizan los verbos en pasado
para hacer oraciones afirmativas, positivas. Entonces, con cualquier verbo, no, yo me sé verbos. She went. Pues ella fue. Si ve que el verbo tiene que ser en pasado. She went to the party. Ella fue a la fiesta. She went to the party. Todos estos verbos solamente me van a servir para hacer afirmaciones en pasado. ¿Sí? Yo estudié. Entonces es una afirmación. Yo estudié. Cuando voy a hacer pregunta, básicamente lo que hace el did es convertir el verbo en presente. Entonces el verbo para hacer pregunta tiene que estar en presente. Entonces, si yo quiero esta misma frase en pregunta, lo que debo de hacer es, uno, colocar el auxiliar que es did, que es como si fuera el signo de pregunta. Luego sigue she, pero como el verbo, como la función del did es pasar ese verbo al pasado, entonces debe estar en presente. Noten que esto es solamente para las oraciones positivas. Para pregunta, el verbo debe estar en presente. Did she go to the party? Y ahí estoy haciendo la pregunta. Noten que si hago preguntas con did, la respuesta debe ser con did. Yes, she did. O no, she didn't. Muy bien. O sea que debo aprender a hacer negaciones también. Entonces, para hacer negaciones, debo usar la palabra didn't. Entonces, she, y la palabra didn't es un no, pero es un no en pasado. She didn't, no. She didn't, y el verbo tiene que estar en presente. Este didn't pasa al verbo al pasado igual que el did. She didn't go to the party. Ella no, y pasa este ir al pasado. Ella no fue a la fiesta. She didn't go to the party. Okay, y eso es todo por hoy. ¿Listo? Un repaso de muchos. Si no entendemos, podemos preguntar en la clase virtual. Bye bye.